Chihuahua, dueña, es un ciclo sin fin que nos mueve a todos. Todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Walt Disney Home Video presenta su película de largometraje y dibujos animados, El Rey León. Nació para reinar. ¿Y todo esto será mío? Todo lo que toca la luz. Pero una sombra cubría todo el reino. ¡Yo seré el rey! Huye lejos y nunca regreses. Si decides volver, te matamos. Oye, ¿qué te pasa? No quiero hablar de eso. Está desinflado. No, yo lo veo bastante gordito. No, quiero decir deprimido. ¿Podemos ayudarte? Solo si pueden cambiar el pasado. Creció con la esperanza de dejar atrás su vida anterior. Yo sé quién eres. Eres el hijo de Mufasa. Tú eres el rey. ¿Rey? Creo que se te cruzaron los leones. ¿Conociste a mi padre? Corrección, conozco a tu padre. Pero él murió hace mucho tiempo. ¿No? ¡Te equivocas! ¡Está vivo! Y te lo voy a mostrar. ¿Padre? Tú eres mi hijo, el rey verdadero. ¿Lo ves? Él vive en ti. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¡Simba! Es un relato legendario lleno de emociones y docenas de maravillosos personajes nuevos. ¿Por qué siempre tengo que salvar tu traje? Y con música y canciones originales del ganador del premio Grammy, Elton John, y del ganador del premio de la Academia, Tim Rice. Walt Disney Home Video presenta un evento espectacular que nunca olvidarán. Walt Disney presenta ahora en videocassette. ¡Miren! Su maravilla de dibujos animados. ¿Qué pasa? Pues que es una niña. Blancanieves y los siete enanos. Enamórese de la más hermosa. Diviértase con los más alegres. Estremézcase con la más temible. Blancanieves, Dormilón, Doc. Tímido, feliz, gruñón, tontín. ¡Cuidado! Y estornudón. ¡Blancanieves! ¡Hay que salvarla! Lleve a casa ahora en videocassette este tesoro de entretenimiento familiar en español. ¡Pamplinas! En largometraje y mágicos colores. Un cuento de hadas. Mejor uno de amor. Para vivir ahí por siempre felices. La obra maestra original de Walt Disney, Blancanieves y los Siete Enanos, ahora en videocassette. Walt Disney le ha traído en videocassette para usted y su familia maravillas clásicas como Pinocho. Y también en español la historia de una hermosa joven que se asomó al corazón de una bestia y encontró al hombre de sus sueños. Ahora entren con nosotros a un mundo más allá de la imaginación, donde un muchacho descubre una lámpara mágica y un genio que puede realizar todos sus sueños. ¡Ay! 10,000 años dormido. Pueden ocasionar fuerte torcícolis. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué va a ser, profesor? Creo que me golpeé fuerte la cabeza. Walt Disney presenta Aladdin. ¿Soy tu amo? ¡Eso es! ¡Muy inteligente! Tiene un amigo bien en mí. Imagínense todo un mundo de nuevas emociones. Una alfombra mágica. Peligro. ¡Oh! ¡Rápido, alfombra! Y Encantamiento. Es la historia de un muchacho pobre de la calle y una hermosa joven de un palacio. Princesa Jasmine. Eran dos seres muy diferentes. La ley dice que está tienes que estar casada con un príncipe. Reunidos por una increíble ilusión. ¿Qué es lo que tú más deseas?
Hay una muchacha... ¿Bonita? Muy hermosa. Sí, la mujer. Pero es la princesa. Y la única forma sería que yo fuera... Las palabras mágicas. Genio, deseo que me conviertas en príncipe. ¡Sí, señor! ¡Sujétate el turbante, muchacho! ¡Vamos a convertirte en una estrella! ¡Príncipe a mí, honoratía de abajo! Pero el malvado brujo Jafar ha descubierto el secreto del poder de Aladín. Tiene la lámpara. Y nada lo detendrá para robarla. Es hora de despedir a... Eso ya lo veremos. Esto no ha terminado, jovenzuelo. Imagínense ser los amos del mundo. Genio, necesito ayuda. Jasmine no quiso ni hablar conmigo. ¡No! Solo para descubrir que el más grande poder está en el corazón. La mentira no es buena. ¿Confías en mí? Aladín, con 6 nuevas canciones del premiado compositor de La Sirenita y La Bella y la Bestia. ¡Vengan, formen grupo, formen grupo! ¡Un amigo! Yeah. Ahora en videocassette de Walt Disney, Aladín. ¡Tiene un amigo fiel en mí! Sucedió una vez que en tierras muy lejanas había un pequeño reino, próspero, tranquilo y rico en romance y tradición. Y allí, en un castillo señorial, vivía un encumbrado caballero viudo con su pequeña hija Cenicienta. Aunque él era un padre amable y cariñoso, que le daba a su hija toda clase de lujos y comodidades, sentía que le hacía falta el cariño de una madre. Y así pensando, volvió a casarse, eligiendo para su segunda esposa una viuda de buena familia, con 2 hijas de la misma edad que Cenicienta. Se llamaban Anastasia y Drisela. Pero con la repentina muerte del bondadoso padre de Cenicienta, la perversa madrastra demostró sus verdaderos sentimientos. Cruel y calculadora y celosa de los encantos de Cenicienta,
se propuso no cejar hasta haber realizado los planes que tenía para el futuro de sus hijas. Y así, andando el tiempo, aquel castillo señorial empezó a quedar en ruinas. Toda la fortuna de la familia era derrochada en las dos egoístas hermanastras, mientras Cenicienta, humillada y maltratada, acabó por ser la sirvienta de su propia casa. A pesar de todo, Cenicienta seguía siempre amable y cariñosa, porque con cada nuevo amanecer, renacía en ella la esperanza de que algún día todos sus hermosos sueños se verían realizados. Soñaba más bonito, han venido a despertarme. Sí, ya sé que la mañana está preciosa, pero también mi sueño era divino. ¿Qué estaba soñando? Eso no se dice. Porque si se cuenta un sueño, no es fácil realizarlo. Y ya saben que soñar es desear. La dicha de nuestro porvenir, lo que el corazón anhela, se sueña y se suele.